En una noche como cualquier otra, ocurren ciertas situaciones de emergencia cotidianas, como algún accidente automovilístico, personas enfermas para trasladar a algún hospital, pero también ocurren sucesos que son totalmente fuera de lo ordinario. Una de las organizaciones de auxilio que se encuentra en permanente vigilancia es Comisión Nacional de Emergencias, quien ha sido testigo de innumerables rescates a personas que están en peligro su vida. ¿Con qué te pegaron ahí? ¿Con qué te pegaron? ¿Tienes seguro social, hija? ¿Tienes? Popular. ¿Está bien 16? Comisión Nacional de Emergencias, donde acuden jóvenes a prestar sus servicios a la sociedad de manera incondicional, también les toca atender otro tipo de situaciones normales para ellos, como atender a personas alcoholizadas. Sin embargo, esta persona que a continuación les presentamos se considera un viajero errante, aparte de asegurar poder ver el futuro y revivir a los muertos. Tú quieres ser chingón, pero le aventas tierra a los demás. Este güey va a vivir más años que tú y que yo juntos. Ya no puedo, pero voy a sacar el fuá. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra. ¡Fua! ¡Carácter! Voy y saco. El fuá significa cuando sacas el carácter del estómago y dices, lo voy a hacer. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Fua! 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 Y saco el carácter, y saco la fuerza, y saco el poder. Eso es el fuá. Importa lo que hagas, no importa lo que realices. Lo más importante es dar el extra. El fuá. Fuá significa dar el extra, lo que se proyecta hacia el universo. Eso es. Cuando la persona ya está muerta y dice, no, ya, déjalo muerto. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fua! 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 Y lo revives, y cuando esa persona le sirve a la sociedad, es cuando tú das el fuá. ¡Fuá! Cuando tú das el fuá, ese es el verdadero fuá. Situaciones inusuales que ocurren mientras usted duerme. Y afortunadamente, algunas historias terminan con un final sin lamentos. Entrando la madrugada, descansan unas horas para poder continuar con la jornada y estar listos para cualquier emergencia.